¡Hola, chica! ¡Ay, muy buenas, damas y caballeros! Bienvenidos. Vale, os jodéis. A esta edición magnífica y suprema, maravillosa, de la mazmorra de cines, que os tocó en regreso sanitario, que han salido las primeras críticas de Wonder Woman. Y no muevo la mesa porque está puto anclada al suelo, pero ahora mismo la estoy haciendo como para arriba, así que a ver si se la puedo lanzar para arriba. Positivas no. Positivas no, hay un grado más de positividad y está aquí, ¿vale? A partir de ahora, cada vez que haya una película que salga y se folla las críticas, le diremos, se acaba de hacer una Wonder Woman, ¿eh? Porque, se la ha follado, pero bien. 97% salió, ¿verdad? Yo cuando me levantaba estaba 96% y ahora 95%. Evidentemente esto es lo más normal y sensato porque hay películas de Disney que han salido con 100% y luego han bajado, evidentemente. Pero no, señores, Wonder Woman está por encima de los 90% probablemente. Comparándolo con Batman vs Superman o Escuadrón Suicida, que estaban por debajo de los 30, ha habido un cambio sustancial. Y que... ¡Madre mía, Spiderman! Ha tumbado a Spiderman. Escucha, es la última vez que pegas un póster, ¿eh? A partir de ahora se encarga... Ha tumbado a Spiderman. A partir de ahora se encarga Carlos. Y sí, Wonder Woman la tumba. Ha sido decir Marvel y... Bueno, en fin, estoy muy emocionado. Estoy realmente... Me he levantado por la mañana, tío, con unas putas ganas de... Llevaba ayer toda puta tarde dándole al puto F5 en Rotten Tomatoes, tío. O sea, todo el puto rato, tío, a ver lo que salía. ¿Y qué es lo que han dicho las primeras críticas, aparte de mi emoción? Pues realmente nada que no haya leído ya por internet, por Reddit y demás. Hay una gran mayoría que compara esta película con el Superman de Richard Donner, tío. O sea, hablamos del año 78. Cosa que a mí, por ejemplo, me ilusiona en el aspecto de que vamos a recuperar ese tipo de superhéroe que se había perdido, y lo siento, por culpa del cine de Nolan. Ese superhéroe que es suyo, tío, o sea, es que es así. No hace falta hacer todo Darks y Nolans. O sea, no hace falta, tío, y menos si no sabes a lo de Snyder, ¿eh? No hace falta, joder, Batman sí, la han pillado la medida, tío. Ese Batman así está muy bien, pero no todo, tío, no todo tiene que ser así. Entonces... La DC ha recuperado a sus héroes, hay luz, hay esperanza, es el... aunque no le guste a alguien del canal, es el prototipo de superhéroe americano que nos han vendido los cómics durante toda la puta historia. Está aquí. This is fucking here. Es que está aquí, tío. Es que yo tenía muchas ganas de esto, tío. Tenía muchas ganas. Me vibra. Eso sí, estoy muy amargado porque ahora sí que necesito verla este puto viernes y no tener que esperar hasta el día puto 23 para ver la puta película. Oye, Warner, ¿qué te pasa? Y no, había comentarios ayer que decían, no, es que yo creo que es por el tema de del doblaje. Es imposible, tío, cuando confirmaron la película todavía no había iniciado la huelga. Sí, hace un año que está esta fecha. Claro, y él ha comentado que con El Hombre de Acero, que él se acuerda mejor, yo no lo recuerdo mucho porque tampoco me acuerdo mucho de aquel estreno, ¿eh? Con El Hombre de Acero, Warner hizo más o menos lo mismo. Escucha, con Warner, este año, después era hace 3 semanas de... Warner, tío, se mete cosas malas, ¿eh? Porque... Lo de Rey Arturo... Para empezar, los descuentos que tiene Cinesa ya se los meten por donde les quieran. Cierto, cierto. O sea, que tratan muy mal al espectador, tío, y lo de la fecha... La fecha es que es lamentable, tío. A ver, señores, es lo que hay, ¿vale? Warner es su política de empresa, a mí me parece empresa de puta mierda. A mí por eso me parece empresa de puta mierda. Por ese tipo de comportamientos me parece una empresa de puta mierda. Lo que no puedes es que en un mundo globalizado, tío, me claven 20 días después la puta película. Y luego, el tema de los descuentos. ¿Qué pasa? ¿Que va a perder un euro? Es que no lo entiendo, tío. Es cierto, trata muy mal al espectador. Sí, es que de hecho pone... para todos los estrenos, menos Warner. Excepto Warner, sí. Pero que sí, que tratar muy mal al espectador siendo una empresa que distribuye y demás... Hola, eres empresa de mierda, lo siento, tío. Algún día cambiarás su comportamiento seguro. Aunque si le sigue yendo bien, ¿para qué va a cambiar? Sí, no sé. Esos muy clásicos también, ¿eh? Ya que sé. En fin, señores. Sí, ya lo dijo Toby Emmerich, que iban a... Que el funcionamiento de la empresa era como finales del siglo XX. Que tenía que modernizarlo todo. Porque correcto. Era... Pues para empezar a cambiar las oficinas. Claro. A saber cómo era eso. Que igual estaba todo lleno de... No, sería lo típico, los jefes están en una planta, luego los trabajadores están 3 plantas para abajo y ahora ya se lleva todo más... Bueno, pues eso, recuperar al superhéroe es muy... Gal Gadot está... Bueno, en fin. Ayer leí literalmente Knockout, o sea, que había reventado lo que era la pantalla. Había un comentario que me ha encantado, que ha sido de Entertainment Weekly, como siempre son los más... A mí me parecen los más... Los que más comedidos a la hora de analizar algo.
Entertainment Weekly decía que me parece una película de superhéroes muy inteligente, porque sabía jugar muy bien con lo que es el apartado superheroico de una mujer superheroína y con el apartado de los sentimientos que despierta la película, ¿vale? O sea, que era un mix entre una película y una película de superhéroes. Entonces, eso sí que me ha gustado. Y luego decía algo también muy interesante, que es algo que yo he pensado mucho, es si ya en Batman Superman, una película de 3 horas y cuarto la extendida, lo mejor de la película era Wonder Woman, que se podía esperar de algo así. Sí, Entonces, de hecho hay una escena que dicen que es en plan en las trincheras que es la nos vamos a que morir. ella es ya es la que se, es el momento en el que se da a conocer ella al mundo entero como la Mujer Maravilla. Así lo explicaba el camarógrafo ayer. Pues si la gente no sabe que existe Wonder Woman en el mundo. No, no, nadie conoce a Wonder Woman. El único que sabe los poderes que tiene Wonder Woman durante la peli va a ser Chris Pine. Chris Pine, Steve Trevor. Y entonces, en el momento de las trincheras, es cuando ella se revela públicamente al hombre. A toda la gente que esté con ella, Sí, evidentemente, y pero a a los ver, enemigos. en la historia de la humanidad eso no ha En la historia de la constado. humanidad eso no ha constado, eso no ha constado. Pero vamos, que ese momento debe ser bastante épico. Bueno, todo el mundo ha Sí. dicho. A mí la acción me recuerda mucho a Zack Snyder. Sí. Yo lo reconozco, o sea, esto es así. A mí la acción me recuerda muchísimo a Zack Snyder y hay momentos de cámaras lentas que me parecen fuera de lugar. Y yo creo que los tipos de planos, las cámaras, los efectos, lo que sea, yo creo que es importante que tenga un valor visual, tío, que diga algo, que cuente, que no sea al vacío. Entonces, a mí hay cámaras lentas que no me aportan nada, ¿vale? Es cierto, yo creo que lo explicaba muy bien Dayo Script, uno de los, para mí, el mejor youtuber que hay en todo el puto país, que analizaba Watchmen y decía que esas cámaras lentas es el regodearse en la acción, en lo que pasa, en mira qué bueno soy, qué gran director soy. Y a mí me gustó mucho esa explicación. Es cierto, yo creo que se regodea demasiado en lo que son las escenas y me pone nervioso cuando mira a esa gente paseando. Es que pasa aquí la gente Me pone muy nervioso, tío, súper no me concentro. mareados. No me puedo concentrar. Encima me brilla. O sea, mi mundo brilla ahora mismo, tío. Me siento feliz. Hacía tiempo que no estaba tan feliz. Yo lo necesitaba. No, que sí, que solo habrá uno para ti. Que solo Nolan hará películas buenas de DC Comics. Pero, tío, una cosa. Tendrás que esperar al día 23, ¿eh? A mucho van a esperar. No sé cómo vais vosotros de Un hype. El mío pecho más que está. tú. Sí. Cuidado, ¿eh? El mío está over 1000. Over 9000. No sé qué escala hay. También ha habido un comentario de un amigo mío que se llama Low que me ha dicho: Lorao, tío, bájate las expectativas porque luego igual no es lo que tú esperas y entonces no te gusta a pesar de que es una buena película. No sé si tiene razón, así que deja A mí las comentarios. cámaras lentas me matan. A mí en la escena esa que ya han subido entera, El warehouse. que hay ocho cámaras Warehouse. lentas. Sí. No, pero es increíble esa escena, ¿eh? Esa escena es brutalísima. Pero bueno, habrá que esperar, señores. Ojalá. En fin, dejo comentarios con sus opiniones, ¿no? Sus valoraciones acerca de lo que es. Las primeras críticas de Wonder Woman son extremadamente, pero extremadamente positivas. No sé si hay gato encerrado o no, para mí no. Igual que no lo hay con las pelis de Marvel, pues vamos a hacer lo mismo. No, no, eso es hatear por Como hatear. que no. No. Pues ya no ha salido con el 100%. Joder, es que eso no era gato encerrado, eso era el gato muerto ahí, tío. O sea, no me jodas. Me cago en la puta, qué asco de peli. Bueno, en fin, dejad comentarios, estoy muy, muy emocionado. Tengo muchísima ganas de verla. Y creo que los comentarios, o sea, que lo que son las críticas, todo lo que han valorado, que es Verdad que están esa. hablando de cine, eso es bueno. Hablan de cine, que eso es lo que insisto, tío. Hablan de recuperar cosas que había perdido DC. Si es que es tan fácil, Yo tío, hacer he una peli acusado a sobre Nolan, eso. pero, o sea, no critico a Nolan en ese aspecto, sino critico a la gente que ha llegado después de Nolan, que ha intentado repetir lo mismo. El Hombre de Sí, sabe Acero hacerlo. intentó hacer una especie de estudio de personaje con Superman basándose en que va a hacerlo un poco más dark. A mí me gusta más, pero no, eso no es Superman. Y la gente no se la clavaste. Sí, incluso Él la. adora a Superman desde que era un crío porque vio la de Richard Donner y no le gustó el Hombre de Acero. Y no le gusta el Hombre de Pero Acero. dormido. Casi se queda sobao como una magdalena. Más el montaje intenta ser Casi me quedo como. sobao, no. Me Sí. quedé sobao. Como me pasaba a mí con Assassin's Creed. Que el montaje de Man of Era muy Steel es Batman Batman. Begins. Sí, Y no no era Batman funciona, no Begins. funciona. Y luego hay otro detalle, es Batman Superman Joder. intenta mantener un poco ese estilo, intenta mantener la parte de vamos a hacer superhéroes que sean oscuros, que da igual que se adecuen o no a la forma, a la acción, a la historia, al contexto, al entorno. No, tienen que ser de base darks. Si no, no mola, no Dark. Y yo es el problema que tengo en la Liga de la Justicia. Pero bueno, también vi los trailers y parecía que dejaban de lado un poco esa parte. Dejar de lado la parte Dark en el aspecto de lo que es desarrollo de personajes, a mí me parece importante. Pero yo creo que también es importante quitar el filtro Snyder. Cuando digo filtro Snyder es la puta mierda de fotografía esa, filtro gris.
Que no sé qué le hace, tío, a las imágenes degradándolas así. A mí me gusta que vea la imagen tal cual puede existir en la vida real. No quiero verlo como si fuera un filtro Instagram, tío. Es como si me pusiera un filtro Instagram aquí en el ojo, tío, y viera las cosas como Snyder. Me volvería loco de la cabeza. En fin, en líneas generales, DC recupera a sus superhéroes. La película conjuga muy bien lo que es el género con lo que es cine. Cuenta una historia y encima emociona. Te traslada sentimientos. Está muy bien narrada, han puesto una de las críticas. Nadie ha hablado del ritmo, cosa que, bueno, no sé si me matará o no. No hay sueños. No habrá sueños. Esta película va a ser muy lineal, ¿eh? Lo advirtieron hace muchísimo tiempo. Yo ya te dije que yo creía que esta película, no es que vaya a ser tremendamente buena, que marque historia. Bueno, sí que marca historia porque es una mujer por fin siendo, por fin, con lo que hemos peleado, coño. Y no Catwoman, ni Elektra, ni esas cosas. Eso no existe, ¿de acuerdo? No, esa es una época muy oscura del reinado de los superhombres. No existe eso. No me mires así, no, que no existe, ¿vale? Quien esté conmigo que alce el dedo. No existe, por favor. Y... Joder, tío, ya está, ya está. No, y que la gente que la vea en los comentarios. En Hombre, sí, estaría guay la gente que pueda verla en Sudamérica. Latinoamérica, Argentina, Colombia, Venezuela, México. México, la gente que pueda verla, Perú, todos los países, Estados Chile, Unidos. la gente que pueda verla y que sea suscriptora del canal, molaría que nos dejarais comentarios. Hombre, yo agradecería sin spoilers, no pasa nada si dejas spoilers, ¿eh? O sea, yo vivo bien con el spoiler, No, eso sí, ya sí. no las hemos No, la entendido. vamos a, ya me las entera, me las abre entera, pero la voy a disfrutar igual porque yo lo que necesito es ver a Gal Gadot en acción, ver a Wonder Woman por primera vez en la historia en una gran pantalla y ver una historia que me emocione, tío, que me toque un poco la fibra. Cuando pone a tocar la fibra, me estoy oliendo a Steve Trevor en una trinchera así. Me lo huelo. Y ella rotísima porque se habrá enamorado del único hombre que he conocido. Entonces, me huelo que esa El primero que parte. pasaba por ahí. Sí, porque había una chica que dijo, a ver, es un poco el clásico concepto heteronormativo del amor. Y decía yo, vale, o sea, la vas a pinchar Steve Trevor como un cangrejo. Pero es mejor, yo creo que es mejor. O te hacen un app Sí. después de que ya no envejece y él en plan Me así. vuelvo loco con eso, ¿eh? Eso estaría bien. Eso estaría, me desgarra el alma tú, con lo moña que soy yo. Málgame, ¿cómo salgo del cine? O te hacen un app al final, en Que muera, plan, tío. desde el final de la Primera Guerra Mundial hasta que muere el de viejo. Hombre, a mí O me muere molaría verlo en la directamente. guerra. Me molaría verlo morir en la Las dos guerra. opciones. La parte de guerra va a ser quizá lo que menos te guste a ti, porque es la acción esta que no te gusta. La acción Snyder, que digamos, tú viste Warehouse, el clip que te enseñé. Está genial con la música, ella dándolo todo, pero hay cámaras lentas que son gratuitas. A mí esa que se desplaza por el suelo de rodillas, que es una cámara lenta que dura casi 5 segundos, tío, la cámara lenta, tío, es como, tío, ¿qué me aporta? Y Regodearme. además que si solo hubiera esa, dices, wow, pero es que luego hace, o sea, el salto y el giro lo hace dos veces más a cámara Claro, lenta. y la salida por la ventana, la entrada, todo, toda la acción va a ser Snyder. Acción es Snyder. Eso lo puso Forbes. Mira, antes de despedirme, yo he tenido este recorrido con Wonder Woman. Vi Batman, Superman y Escuadrón Suicida. Entonces, cada cosa que salía de Wonder Woman me la sudaba. O sea, Y salían y barbaridades. salían barbaridades. Bueno, de que si el montaje lo habían destrozado un año antes, que si era irrecuperable, que cuando Toby Emmerich llegó, me acuerdo el reportaje de Forbes, que era como Wonder Woman la dejan allí, que le den por el culo, y la Liga de la Justicia es la que se centra porque la importante es la que va a sentar las bases, etcétera, etcétera. Y entonces, 2 meses después de eso, de ese reportaje Forbes, publicó otro Forbes, que es el que yo siempre menciono, es el de explicando de que Patty Jenkins había cogido lo mejor que tiene el universo DC, que es la estética Snyder, ese mundo de los superhéroes que ha trasladado, y lo había cogido y había retirado lo peor, que es Snyder, que es no saber contar una historia, no desenvolverse bien a través del desarrollo de los personajes, todo eso lo había retirado y se había quedado con lo bueno. A mí entonces, desde ese reportaje, yo le dije a Larry, tío, esta película tiene un potencial, tío. Pero es lo que le pedimos. Claro, entonces yo desde ese momento me puse en contra de todos los haters de Wonder Woman porque es que me fío mucho de Forbes, pero tenía la sensación de que sí, y luego ya empezará a salir todo lo bueno, etc. Ese ha sido mi desarrollo con Wonder Woman. Hasta hace 2 meses, a mí esta película, sinceramente, me la sudaba. 2 o 3 meses. Cuando publicaron el reportaje dije, ya está. Ya está, lo ha conseguido. O sea, Patty Jenkins ha conseguido lo que yo quería, que era desplazar esa parte de Snyder que no funciona en el universo DC. Bueno, no funciona en ninguna película. Esa conjunto de saque pan no tiene ni pies ni cabeza. Y el día que haga la película esa de la guerra no va a tener ni pies ni cabeza. Que se regodearán las balas, que saltan, que no sé qué. Dirige videojuegos, tío, yo qué sé. Hay más mercado, tío. En fin, dejen comentarios, nardos al frente, verdes a la espalda. Que os den fuerte. Saludos para todos. Y recordad,
Solo hay que tener esperanza, como yo la he tenido. O Solo. igual, ¿no? Nunca se pierde. Claro, solo hay que tener esperanza, tío. Esto va para arriba y solo nos queda esperar. Mi sonrisa lo dice todo, tío. Yo tenía unas ganas de esto increíbles y ahora, al fin, me he llevado mi recompensa. Ahora un café. Yo no sé por qué estoy bailando.